un papo gritaba: ¡carrera de buses! ¡Carrera de buses! Y codo a codo iban dos ñatas amarillas, peleando línea, sin importarles nada y cubriendo exactamente los dos carriles de la vía. Hasta barra tenían que los motivaba a seguir con esta tontería. Pobre de quien se les atravesara, a los irresponsables choferes. Las peleas de líneas de buses en Honduras lamentablemente son comunes, pero eso no quiere decir que sean buenas, ya que han causado una que otra tragedia. No sean tan irresponsables, conductores. Piensen en el daño que pueden causar a otras personas y a ustedes mismos. A todos, buenas tardes, gracias por informarse a través de Impacto BTV Meridiano, gracias por su compañía y también su fiel sintonía a través de Acción Radio. Tenemos una agenda informativa llena de mucha información que esperamos que a usted le sirva para quedar bien informado. Bueno, un video que ha circulado en donde entendemos ya estos conductores fueron sancionados y que demuestra nuevamente la irresponsabilidad. ¿Cómo es posible que dos conductores del transporte público realicen estos piques o competencias en plenos bulevares? Eso no puede ocurrir. Alertar también a las autoridades para hacer fuertes las sanciones para estas personas. De hecho, suspenderles la licencia. Katherine Alvarenga, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Así como usted lo menciona, sí es necesario que las autoridades implementen sanciones más rigurosas ante esta situación, porque es de todos los días accidentes de tránsito, ver videos donde los conductores son muy irresponsables, y ya es necesario que esta situación vaya cambiando, porque no llevan animales en las unidades de buses. Ya me imagino el pánico que llevaban las personas adentro de esas unidades por la irresponsabilidad, y realmente no comprendo cuál es el chiste de ellos de estar realizando este tipo de carreras. De esta forma iniciamos nuestra jornada informativa, le presentamos los titulares. Titulares, Impacto BTV Meridiano. Incrementan denuncias de abusos a menores en centros educativos. Las autoridades llaman a la ciudadanía a estar atentos y a denunciar. Hasta 300 casos se registran semanalmente en San Pedro Sula de dengue, mientras las salas de los hospitales están abarrotadas en todo Honduras. Monederos electrónicos siguen siendo utilizados para cobrar la extorsión. Producción de leche disminuye en un 30% por falta de mano de obra. En actividad deportiva, la H lista para el partido amistoso ante Ecuador este próximo domingo. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Vamos a establecer contacto inmediatamente con Berenice Amaya, que se encuentra desde las afueras del Ministerio Público, donde el funcionario Marlon Ochoa ha llegado a interponer una fuerte denuncia, esto por despilfarro de fondos. Berenice, buenas tardes. Así es, compañeros, en estudios principales, y es que en estos momentos el secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, se ha trasladado hasta el Ministerio Público para interponer una denuncia por el despilfarro de 95 mil millones de lempiras, 30 mil millones de la tasa de seguridad, 19 mil millones del Instituto de la Propiedad, 38 mil millones del programa Vida Mejor, 5 mil 500 millones del ISBET. En estos momentos, la prensa nos encontramos a la espera de las palabras del secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, si se pronuncia con algunos nombres. Seguimos a la espera. Con esto retornaríamos a estudios principales. Gracias, Berenice. Vamos a estar atentos. Entendemos que en este momento el funcionario Marlon Ochoa se encuentra dentro de la instalaciones del Ministerio Público para proporcionar mayores detalles. Más adelante tendremos a Berenice con sus reacciones, pero les compartimos a ustedes
por lo que estaría llegando a hacer esta denuncia al Ministerio Público. ¿Por cuál es la razón? Bueno, la denuncia es por despilfarro de 95 mil millones en fideicomisos. 30 mil millones serían de la traza de seguridad, 30 mil millones, escúchelo bien. 19 mil millones del Instituto de la Propiedad, del IP, y 38 mil millones del programa Vida Mejor, 5.500 millones de InvestH. Estas serían parte de las razones de ese despilfarro de 95 mil millones en fideicomisos que se otorgaron en el gobierno anterior y que hoy se están poniendo ya la denuncia ante el Ministerio Público. Más adelante tendremos a Berenice Amaya con más detalles, ya una vez que haya salido el funcionario, para que dé detalles, o mejor dicho, profundizar, ahondar en los detalles de este despilfarro. 95 mil millones de lempiras en fideicomisos que fueron para instituciones que hoy algunas están siendo investigadas, algunas otras no. Así que esté pendiente de todo este informativo. Y bueno, seguimos la agenda informativa y tras registrarse en los últimos días incidencia de abusos a menores de edad, entes de justicia señalan que los principales abusos ocurren dentro del núcleo familiar. Gabriela Plata nos tiene información. Gabriela. Gracias, compañeros, muchas gracias. En este momento me encuentro desde el Ministerio Público con la portavoz Lorena Calix para brindarnos detalles acerca de las incidencias en casos de agresiones sexuales contra menores. Mire, la realidad de lo que nosotros vemos acá a nivel nacional es que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son la segunda causa de incidencia de denuncia. Significa que las personas adultas, mamás u otro familiar, vienen a nuestras oficinas principalmente denunciando estos casos. Lo segundo es que evidentemente el 90% de estos casos viene ya con una identificación plena del agresor. Los niños normalmente dicen quién es la persona que ha estado involucrada en estos hechos y desde cuándo y bajo qué circunstancias. Y por último, en lo que refiere a la estadística, nosotros vemos una proporción, por lo menos aquí en la capital, de no menos de 3 casos diarios de abusos de tipo sexual. Consultarle además en estos primeros meses del año aproximadamente cuánto es la contabilización general por ese tipo de casos. Nosotros estamos llegando a una estadística de 168 casos por delitos sexuales contra niños y adolescentes en todo el territorio nacional, lo que proyecta que al igual que los últimos 5 años estaríamos hablando que vamos a cerrar el 2024 con un promedio de 700 denuncias. Y con respecto a los implicados, ¿la mayor parte de los abusos suceden dentro del núcleo familiar o cómo pasa? El 90% de casos tiene un contexto bien doméstico, bien familiar y de mucha confianza de los niños. Claro, hay excepciones en algunos casos, como en las últimas sentencias obtenidas, donde el vínculo de confianza no se dio dentro del hogar, sino en la escuela. Cuando 2 docentes en su momento fueron denunciados precisamente por cometer otras agresiones sexuales en perjuicio de sus alumnas. La importancia de denunciar y sobre todo sustentar y llevar hasta el fondo ese tipo de casos, ya que por lo general muchos de los padres denuncian, sin embargo no se hacen presente como tal para poder continuar el caso. Muy importante su observación, porque realmente cuando buscamos que una situación de esta naturaleza no quede en la impunidad, lo pertinente es interponer las denuncias ante las autoridades competentes y no hacerlo de primera mano ante un medio de comunicación o a través de una red social o una plataforma, porque esto lo único que hace, más allá de lograr realmente una efectividad en la persecución e investigación del hecho, es obstaculizar el proceso de investigación, alertar a los mismos agresores de niños sobre lo que pudiera estar pasando, y en el peor de los casos, cuando no se logra probar la participación de una persona señalada por un hecho, también le estamos vulnerando derechos importantes como el estado de presunción de inocencia. Muchas gracias. Las aseveraciones por parte de Lorena Calix, quien es la portavoz del Ministerio, brindándonos detalles acerca de este tipo de incidencias en perjuicio de los menores. Con este informe yo regreso con ustedes hacia el Estudio Central. Gracias, Gabriela. Y siempre en este tema, un hecho repudiable se registró en el municipio de Villanueva Cortés. 2 hombres engañaron a una niña ofreciéndole un supuesto trabajo para posteriormente aprovecharse de su vulnerabilidad y agredirla sexualmente.
En hora de la noche, tarde, pues nosotros remitimos lo que es la Fiscalía del Ministerio Público, dos personas a las cuales pues se les ha comprobado la convicción de haber cometido el delito de otras agresiones sexuales. Se trataría de una persona de 56 años de edad, junto con otra de 24, quienes pues habían llevado a esta menor de edad a trabajar a un comercio que está ubicado en la colonia Suiza, correspondiente al sector de Vía Nueva, en donde pues estas personas habían llegado en estado de ebriedad y habían abusado sexualmente de lo que es la menor, por lo que ella pues interpuso la denuncia de manera anónima, lo que es la estación policial que corresponde a los Mendoza Vía Nueva, y de esta manera pues se creó lo que es el trabajo de localización y búsqueda por parte de los agentes de investigación, dando como resultado la detención de estas dos personas, por lo cual ahora ya estamos en cuanto a las evaluaciones médicas de la menor, al igual la orden de captura que se les libró desde el 24 de mayo del presente año, y ya con el arresto de dos personas pues ya están siendo enviadas lo que es al Ministerio Público, y nosotros lo que pretendemos es frenar este tipo de situaciones que tienen que ver con abusos sexuales en contra ya sea de menores de edad o personas que estén ligadas lo que es a... Y dos miembros activos de la DPI fueron detenidos por el delito de cohecho en el municipio de San Juan Miguelito, Intibucá. Walter Pérez nos tiene detalles. Walter. Así es, muchas gracias, compañeros. En este momento me encuentro acompañada del subinspector Alejandro Valladares, quien nos va a hablar sobre la captura que se dio en Olancho. Así es, muchas gracias, licenciada. Es un noble medio de comunicación como la BTV Noticias. Importante mencionar que la Policía Nacional sigue realizando acciones operativas y de prevención en diferentes sectores a nivel nacional. Estamos hablando especialmente en el sector de Catacamas, Olancho, en aldea La Sosa, en donde mediante acciones de allanamiento, funcionarios asignados a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, acompañados por fuerzas especiales, dieron con la detención de un sujeto de 39 años, a quien se le supone responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego y de uso permitido y prohibido. Al momento de su captura a este sujeto se le decomisaron dos armas de fuego de grueso calibre, estamos hablando de un fusil tipo SKS, asimismo un arma de fuego tipo fusil con un tipo de modelo 22 milímetros. Estas armas ya fueron decomisadas obviamente y puestas a orden de los entes de investigación y medicina forense para que puedan identificar si estas fueron utilizadas con algún tipo de, para hacer algún homicidio o algún tipo de delito. Importante mencionar, ¿verdad?, que el sujeto también ya fue trasladado al Ministerio Público para que pueda responder por este hecho del cual se le imputa. Asimismo, licenciada, los entes de investigación van a investigarlo para saber si este sujeto pertenece a algún grupo delictivo o pues opera de manera independiente. Mencionar que los funcionarios asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención número 15 siguen realizando acciones de prevención mediante patrullajes a pie, también en vehículo, en puntos de control, ¿verdad?, deteniendo a las personas y con ¿cómo pueden identificar si alguien tiene una orden de captura mediante el sistema NACMIS? Al momento de hacer una detención, a la persona se le pregunta sus documentos, asimismo se le identifica mediante su identidad en el sistema NACMIS para conocer si ella o él mantiene alguna orden de captura o cuenta pendiente con la justicia. Recordar a la población, ¿verdad?, que interponga sus acciones de denuncia para que los funcionarios policiales puedan llegar a diferentes sectores de responsabilidad y también puedan detener a personas que se dediquen a actos ilícitos. Repetimos nuevamente la captura de un sujeto de 39 años en el sector de Aldea La Sosa. Mediante allanamiento se le decomisó dos armas de grueso calibre tipo fusil, armas que ya fueron decomisadas y puestas a los entes de investigación. Bueno, muchísimas gracias al subinspector Alejandro Valladares, quien la Policía Nacional seguirá realizando operativos a nivel nacional. Con cámara de Luis Sosa, les informó Yanek Fiallos. Regresamos a los estudios. Gracias, Janet. Siempre en este tema, ahora hacemos enlace con Walter Pérez, ya que continúan las capturas por parte de la Policía Nacional. ¿Es así, Walter? Muchas gracias, compañeros. Me acompaña el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el licenciado Jorge Galindo, ya que en las últimas horas han detenido aparentemente a dos miembros de la Dirección Policial de Investigaciones que detuvieron ilegalmente a un ciudadano y le pidieron 100 mil empiras. ¿Nos amplía esta información, licenciado? Así es, Walter. Buenas tardes a los clientes de BTV. En efecto, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Local de La Esperanza, Intibucá, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en coordinación también con autoridades policiales, ha logrado la detención de dos miembros de la Dirección Policial de Investigaciones, dos investigadores de nombre William Ezequiel García López y Melvin José Argueta Manurlas, ambos acusados por el delito de cohecho.
En este mismo expediente también se ha presentado requerimiento fiscal en contra del jefe de la DPI de la Regional de la Esperanza en Tibucá, el subinspector de policía Walter Sandoval Pérez. Estos hechos por los cuales se ha acusado a estos tres miembros de la carrera policial y que se ha capturado dos, sucedieron el 10 de junio del presente año cuando estos tres funcionarios policiales llegaron hasta la aldea del Carrizal del municipio de San Miguelito, departamento de Intibucá, irrumpieron de forma violenta en una vivienda ahí donde le preguntaron a un ciudadano que dónde tenía las armas. A raíz de todo este operativo, sin tener una orden judicial y sin tener alguna investigación en curso, se llevaron detenido a un ciudadano, lo llevaron hasta las instalaciones de la policía en La Esperanza. Posteriormente lo llevaron a una oficina donde le solicitaron la cantidad de 100.000 lempiras a cambio de dejarlo en libertad. Sin embargo, el ciudadano les dijo que lo que les podía dar era 50.000 lempiras, por lo que le dieron un tiempo prudencial para poder llevarlo, situación que aprovechó este ciudadano para interponer la denuncia en el Ministerio Público, conformándose así este equipo de la ATIC, donde se ha logrado la detención preventiva de estos dos investigadores de la DPI y ya puestos a la orden del tribunal correspondiente. O sea, muchas gracias, muy claro el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, el licenciado Jorge Galindo, en torno a la captura de estos dos miembros de la DPI. También se está en proceso para poder capturar, si no se presenta voluntariamente, el director de la DPI de ese sector del país. Mi reporte a esta hora, compañeros. Al regresar, monederos electrónicos siguen siendo utilizados para cobrar la extorsión. Los detalles al volver. Escuchamos inmediatamente las reacciones del funcionario Marlon Ochoa, quien ha interpuesto una denuncia por supuestos despilfarros por más de 95 mil millones de lempiras. Escuchamos sus reacciones. Fideicomiso de la tasa de seguridad. Administrado por representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, del Foro Nacional de Convergencias, FONAC, y un representante de la Presidencia de la República. Ejecutó alrededor de 30 mil millones de lempiras entre 2012 y 2022 de forma secreta, sin ningún control institucional y al margen de la ley de contratación del Estado. El proceso de revisión de este fideicomiso se encontró 130 contratos sobrevalorados, sin liquidación o ejecutados fuera de la naturaleza del fideicomiso, entre los que se incluye la compra del avión presidencial, alquileres de helicópteros, la compra de 4.000 vehículos de patrulla, la compra de cámaras de seguridad y escáneres en los aeropuertos, boletos a conciertos, bebidas alcohólicas, viajes por turismo, y además se pagó una tarjeta de crédito asignada al director del fideicomiso, cuyos montos totales no contamos con documentación ni liquidación, pero sí está plenamente probado que el límite de uso mensual era de 50 mil dólares. El Sistema Nacional de Emergencias 911, financiado también por el fideicomiso de la tasa de seguridad poblacional, adjudicó un contrato de cámaras de seguridad por más de 4 mil millones de lempiras, que trascendía dos periodos de gobierno sin ser aprobado por el Congreso Nacional. Además de los fondos provenientes de la tasa de seguridad, el fideicomiso contrajo deuda hasta el año 2029 a una tasa de interés de hasta el 12%. A la fecha de su liquidación, el fideicomiso de la tasa de seguridad, como hemos establecido, administrado por el COEP, el FONAC y un representante de la Presidencia de la República, sin tener las facultades constitucionales ni legales, contrajo deudas por 3.766.994.617 lempiras con 38 centavos con 5 bancos nacionales. 2. El fideicomiso CITEC del Instituto de la Propiedad constituye el principal símbolo de corrupción público-privada dentro de esta modalidad creada por el régimen a través del Congreso Nacional,
para administrar los fondos públicos como si fueran hacienda particular, saqueando el erario público y violando impunemente la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Contratación del Estado. Bajo este oprobioso mecanismo de captación de dinero público proveniente de los impuestos de los contribuyentes, administrado a través de comités técnicos en el sistema financiero que suplantan las instituciones del Estado, se dilapidaron entre 2015 y 2022 alrededor de 19 mil millones de lempiras. En este fideicomiso, entre otros proyectos que sirvieron para drenar fondos del erario público, se creó la Unidad Especializada Ejecutora de Proyectos dentro del IP, que promovió la construcción de casas chatarra en el ya conocido corrupto Proyecto Morazán, como las casas contenedores en Lomas del Diamante, en un terreno en disputa. A iniciativa de la presidenta Xiomara Castro, el Congreso Nacional liquidó este fideicomiso. Sin embargo, desacatando el mandato durante la administración del abogado Darío García, quien asumió la Secretaría Ejecutiva del IP a partir del 2022, y sin contar con su consejo directivo, quienes no reportaron a la CEFIN más de 3 mil millones de lempiras que la Unidad Coordinadora de Proyectos del IP mantuvo en cuentas bancarias de Banco Credomatic y Banco Ficosa. Desde estas cuentas desembolsaron más de 2 mil millones de lempiras entre junio de 2022 y mayo de 2023. Al margen de la ley, sin transparencia, sin registro y sin informe a la Caja Única del Tesoro, como mandaba el decreto legislativo de liquidación y su reglamento. El fideicomiso fue creado con la finalidad de lograr la transformación digital del Instituto de la Propiedad, incluyendo el mantenimiento al Sistema Nacional de Administración de la Propiedad, SINAP, suministro de placas vehiculares y la digitalización del registro de la propiedad vehicular. Pero contrario a su finalidad, fue desviado a través de ONG y empresas constructoras contratadas para financiar subrepticiamente obras sociales, compras de estufas, insumos para salones de belleza, freidoras, máquinas para asar pollo, pavimentación de calles, canchas deportivas y viviendas sin ningún procedimiento de transparencia, e incluso realizó transferencias a otros fideicomisos como el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones, FINA 2, continuación del fideicomiso FINA 1, que operó en Banadesa y del cual se desapareció su documentación. Entre marzo y junio de 2022, la Unidad Coordinadora de Proyectos del IP contrató dos ONGs por un monto de más de 150 millones de lempiras, sin que se haya entregado a la CEFIN un informe de liquidación de dichos fondos. La Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras, FIPADE, por 122.5 millones de lempiras, contratada el 8 de marzo de 2022, y la Asociación Ayudando con Amor por 39.5 millones de lempiras, contratada el 20 de junio de 2022, es decir, 5 días después de que se había ordenado la liquidación del fideicomiso. 3. El fideicomiso de Vida Mejor, constituido en una cuenta especial del Banco Central de Honduras, ejecutó entre 2014 y 2022 más de 38.500 millones de lempiras, monto que se origina en el decreto legislativo que aumentó el impuesto sobre ventas del 12% al 15%, violentando el principio constitucional que prohíbe la creación de impuestos dedicados a fines específicos y desconociendo la Caja Única del Tesoro. Los fondos de este fideicomiso fueron transferidos a más de 500 ONG, la mayoría de sospechoso origen y manejo, vinculadas a directivos y funcionarios del régimen post-golpe de Estado. Los estados financieros e integración de estas ONG deben encontrarse en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, DIRSAC, de la Secretaría de Gobernación y Justicia, SEGOV, instancia obligada a investigar el origen y destino de estos fondos. En su gran mayoría, estos fondos no han sido liquidados ni devueltos al Estado. 4. El fideicomiso de Invest H, constituido en Back Credomatic, ejecutó entre 2018 y 2022 más de 8.500 millones de lempiras provenientes de los impuestos a los combustibles.
Utilizando la figura del fideicomiso se cometió el fraude de la compra de los hospitales móviles chatarra por más de 1.100 millones de lempiras. Sin estar legítimamente autorizado por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Presupuesto para endeudarse a nombre del Estado de Honduras, el fideicomiso contrajo deuda pública por más de 3.000 millones de lempiras. La documentación de respaldo de gran parte de los gastos erogados en el fideicomiso fue destruida y los servidores en que se alojaba la información sobre el fideicomiso fueron borrados. Las huellas dejadas por estos crímenes. Esta información se la ampliaremos en el noticiero estelar en punto de las 7 de la noche, así que pendiente. Cambiamos de tema y los imparables casos de dengue que se registran en la capital industrial del país continúan en aumento. Hacemos un enlace con Mariela Manzanares, quien nos trae los detalles. Así es, a mi lado se encuentra el doctor Wilmer Euceda. Casos de dengue a la alza sin parar en esta enfermedad, doctor. 300 casos por semana en San Pedro Sula, son cifras realmente alarmantes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde la semana 1 a la semana 23 han ido aumentando sustancialmente. Las últimas semanas habíamos tenido incrementos entre 150 y 200 pacientes. Sin embargo, en la semana 23, que fue la semana anterior, pues hemos cerrado con más de 300 casos. El dengue está en el alza y esperamos que suban en los próximos días debido a las últimas tormentas que han estado aconteciendo en la ciudad. Doctor, ¿cuántos decesos por dengue en lo que va del 2024 aquí en San Pedro Sula? En lo que va del 2024, el último deceso lo tuvimos en la semana 17, que es aproximadamente en abril. No hemos tenido ningún deceso. Sin embargo, han estado aumentando los casos graves en el hospital, tanto en el Catarino como en el Hospital Leonardo. Doctor, es alarmante porque los menores y adultos jóvenes que vienen enfermos de dengue ya vienen graves, pero de otros municipios, y vienen a San Pedro Sula básicamente ya a fallecer. Yo creo que es importante lo que está preguntando, ya que hay que recalcarle a la población que toda fiebre debe de acudir inmediatamente a un médico cercano para que pueda ser evaluado y pueda descartar dentro de las posibilidades que sea un caso de dengue, y no acudir ya cuando sea demasiado tarde y se puede hacer muy poco a nivel hospitalario, porque generalmente han venido en esos estados ya tardíos, que es lo que implica, pues, si lo que acontece desafortunadamente es la muerte del paciente. Doctor, hay mucha frescura con la población cuando tiene dengue, que confunde los síntomas y se automedica. Yo creo que sí, la población, pues, a pesar de que hemos hecho campañas de socialización para que la comunidad pueda tomar conciencia de lo que estamos viviendo, sin embargo, desde la institucionalidad corresponde un 50%, lo hemos asumido desde el año 2024, 2023 y los años anteriores, pero hemos visto mucha apatía por parte de la población. El dengue no lo vamos a poder contrarrestar si la población no pone de su parte, eliminando principalmente los criaderos casa a casa y en cada una de sus comunidades. Bueno, gracias al doctor Wilmer Euceda, nos actualiza datos referente a esta enfermedad. Con este contacto vuelvo con ustedes al estudio principal. Y preste mucha atención, llega la novela que revolucionó al mundo. Amor, desesperación, poder, deseo. Una historia que te marcará desde el comienzo. Conoce Mil y Una Noches. Gran estreno, miércoles 19 de junio, 8 de la noche, solo por BTV. A regresar, le informamos que la producción de leche disminuye en un 30% por la falta de mano de obra. Ya volvemos con más noticias. Continuamos con más información, y tras ejecutarse en las últimas horas la detención de una docente acusada por la presunta comisión del delito de estupro en perjuicio de una menor de 16 años en Comayagüela, las autoridades judiciales informaron que ella podría defenderse en libertad. Hacemos un enlace con Gabriela Plata, quien trae más información. Así es, compañeros, muchas gracias. Y en las últimas horas ha trascendido una noticia donde se le acusa a una maestra presuntamente por haber realizado el delito de estupro en contra de un estudiante de al menos de 16 años. Sí, que sea Bárbara Castillo, que nos brinde un poco más de detalles.
Bueno, efectivamente se tomó audiencia de declaración de imputado en la causa instruida contra Mónica Pamela Gálvez Fiallos. A ella se le supone responsable del delito de estupro en perjuicio de una menor de 16 años. La ciudadana Pamela Gálvez ha quedado con medidas diferentes a la detención judicial. Se quedó agendada la audiencia inicial para el próximo martes 25 de junio a las 8:30 de la mañana, que es el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Cabe señalar que el delito de estupro en el artículo 254 del Código Penal vigente establece una pena de 6 meses a 1 año. Si se agrava, valiéndose de poder o de pues se podría aumentar de 1 a 3 años de prisión. Importante hacer énfasis en esto, ya que ha existido una desinformación donde se brindaba que la menor tenía 14 años y se le acusaba presuntamente a esta docente por el delito de violación. No, a ella se le acusa por el delito de estupro y es en perjuicio de una jovencita de 16 años, ¿verdad? Pero recordemos de que el momento procesal oportuno para aclarar esta situación es la audiencia inicial, a donde el Ministerio Público estará presentando las pruebas que sustentan para este requerimiento fiscal y las pruebas de descargo que estará presentando la defensa de la hora sindicada. ¿Aproximadamente cuánto es el tiempo o cuánto equivaldría este delito específicamente, pues, si en todo caso, si se llegase a encontrar culpable a esta docente? Bueno, recordemos que esta es la primera etapa. Aquí, pues, lo que se dicta es el auto de formal procesamiento, ¿verdad? En caso de que en audiencia inicial se encuentren el mínimo indicio racional de participación de la encausada en los hechos atribuidos. Si ella queda, pues, con ese auto de y se apertura juicio oral y público, pues sería ya en el tribunal de sentencia. En el artículo 254 del Código Penal vigente se establece una pena de 6 meses a 1 año. Si se agrava, puede ser de 1 año a 3 años. Muchas gracias. Las aseveraciones por parte de Bárbara Castillo, quien es portavoz de los juzgados, brindándonos detalles acerca de este caso que ha acontecido en las últimas horas. Con este informe yo regreso con ustedes hacia el Estudio Central. Gracias, Gabriel. Y Walter Pérez dialoga con autoridades de la Policía Nacional sobre el acecho de depravados sexuales hacia menores y se insta a la población afectada a denunciar. Walter, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Me acompaña el subcomisario Edgardo Barahona de la Policía Nacional, subcomisario, y en torno a estas últimas incidencias que se han registrado en el país, casos de menores que son víctimas de abusos sexuales. En las últimas horas, 2 casos para ser más específicos, una maestra que fue detenida y también otro ciudadano abusando o queriendo abusar de menores. ¿Ha aumentado las denuncias? ¿Cuántas denuncias tienen recopiladas ustedes? Y obviamente concientizar a la población, a los padres de familia, con quién van a dejar a sus hijos, su comisario. Casos que son atendidos por la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones, Walter, y que se derivan de denuncias que interponen familiares de las personas afectadas. Esto nos indica de que la capacidad de respuesta que estamos teniendo como institución para darle respuesta a estas personas que denuncian casos de agresiones sexuales contra menores de edad están dando los resultados esperados. La problemática de abuso sexual en menores de edad no es algo nuevo, es algo que hemos experimentado como sociedad hondureña, no de ahora, sino que desde hace tiempo, tanto en área rural como en área urbana. Aquí lo importante es reconocer que hay una mayor capacidad de denunciar estos hechos para que no queden en la impunidad. Los casos de los que usted se refiere, el hecho de que el mismo centro educativo haya detectado algún tipo de comportamiento anormal en la menor de edad y que haya avisado a su madre y que de una entrevista, de un conversatorio con ella, pues salga a la palestra este tipo de supuesta agresión sexual. Lo mismo sucede en otros casos donde la víctima logra informar a un familiar cercano sobre la situación que está experimentando y de ahí se deriva pues todo el mecanismo que permite captar a estos agresores sexuales y sacarlos de circulación para que no sigan vulnerando la integridad de nuestros niños y niñas. Con alerta hay que estar los padres de familia.
Así es, todo padre de familia debe identificar cuáles son aquellos cambios de conducta en nuestros niños y niñas que pudiese estar derivado de un caso de agresión sexual, considerando que muchos de los casos que se reportan son generados por personas muy cercanas a la víctima, inclusive personas dentro del núcleo familiar. Muchas gracias, subcomisario Edgardo Barahona. Es mi reporte hasta ahora, compañeros. Y el economista Julio Raudales subrayó que la responsabilidad de generar empleos en Honduras recae sobre el Estado. Raudales enfatizó que el gobierno debe de tomar un rol activo en la creación de oportunidades laborales para poder combatir el desempleo. Quieran emprender o que ya tengan empresas, puedan agrandarlas y con ello generar mayores posibilidades para las y los trabajadores en el país. Por otro lado, es fundamental que el sistema educativo mejore y prepare mejor a las y los jóvenes, que el sistema de salud sea más eficiente de manera que evite que la incidencia de enfermedades que afectan la productividad del trabajador. Pero no solo eso, es crucial que haya suficientes formas de mejorar la productividad del capital acá en el país, porque muchos capitales se van porque no hay ganancias. Entonces, si usted aquí nomás, a 120 kilómetros en El Salvador o a 130 kilómetros en Nicaragua, puede encontrar mejores condiciones para producir, se va a ir, ¿no? Pues eso se ve, hay mucha gente que vive ahí cerca de Dalí, que vive cerca ahí de La Paz y de Valle, que mueven sus emprendimientos al otro lado de la frontera y producen allá porque las condiciones al otro lado son mejores que acá. Pero y es eso, responsabilidad del Estado. Totalmente. ¿Y de quién más va a ser responsabilidad no generar esas condiciones y no dar lo suficiente? Al menos dos instituciones estatales se encuentran bajo investigación por nepotismo, señaló el ministro de Transparencia, Sergio Coello, a lo que expertos legales aseguran que el nepotismo no es nada nuevo en el país y señala que se ha extendido en todas las instituciones gubernamentales. Es sinónimo de corrupción. Hay otras personas que pueden integrar esas instituciones sin necesidad de ser familia, sin necesidad de recomendaciones políticas. Hay nepotismo a todo nivel aquí en el país, a todos los del Congreso Nacional. Los diputados tienen sus esposas, tienen sus hijos. Bueno, hay nepotismo a todo nivel. Gracias por continuar informándose con Impacto VTV Meridiano. Y con el objetivo de evitar el uso de escuelas como albergues temporales durante las temporadas de lluvia, la Alcaldía Municipal ha anunciado una inversión de 8 millones de lempiras para la construcción y habilitación de nuevos albergues. Berenice Amaya nos tiene detalles. Berenice. Así es, compañeros, en estudios principales en estos momentos me encuentro con el alcalde de la capital, Jorge Aldana, para consultarle cómo marcha el avance de los albergues. Bueno, nosotros tenemos en lista más de 500 albergues en la capital para poder ser dispuestos en caso de alguna emergencia. Estamos en la construcción de dos de ellos en este momento. Ya arrancamos con uno que va a permitir mejorar las condiciones de centros educativos para que las clases no paren en caso de que haya una emergencia y que toque también atender familias que tengan que evacuar de sus viviendas y tener que tener un espacio de resguardo. ¿En qué regiones se ubican esos albergues? Esos dos que estamos construyendo son en Las Brisas y en La Betania. Pero las escuelas y los centros educativos que hemos dispuesto son en toda la capital, que en caso de alguna emergencia, a pesar de la petición del ministro, pues habrá que ser utilizado para poner a salvo la vida de las personas. ¿De esa manera las escuelas ya no serán utilizadas como albergues? Bueno, mientras no hay una infraestructura en la ciudad que permita albergar a las personas en otros espacios, habrá que utilizarlo. Pero nosotros entendemos la visión del ministro y por eso ya empezamos a construir dos de ellos, mejorando las condiciones de dos centros educativos para que las clases no paren, pero también tengamos la oportunidad en espacios dignos de albergar las familias que se ven expuestas a una emergencia. ¿Aproximadamente cuánto será la inversión de este proyecto tan importante?
como 8 millones de lempiras en cada una de los dos albergues para poder garantizar condiciones de mejoramiento del centro educativo y también de la construcción de espacios dignos para las personas que en algún momento requieran ser evacuadas de sus viviendas. Bueno, compañeros, hemos escuchado las aseveraciones del alcalde Jorge Aldana. Con esta información retornamos a Estudios Principales. Gracias, Berenice. Cambiamos de información y la percepción de la situación de corrupción en el país es grande. Así lo dio a conocer la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, donde señaló las falencias que existen en el país. Para cada gobierno a luchar contra la corrupción. Obviamente esto es un problema bastante grande aquí en Honduras y el gobierno ha mencionado esto, el sector privado está hablando de esto. Yo creo que en todos lados todos debieran entrar en esta lucha contra la corrupción. Y para finales de julio se prevé que se lleve a cabo la tercera inhumación del año por parte de Medicina Forense. Según el informe, se estima se han enterrado 20 cuerpos que no han sido reclamados. Bueno, y estaremos, por supuesto, llevándole toda esa información a través de las diferentes plataformas en relación a estos cuerpos que no han sido reclamados en la morgue y que estarán siendo inhumados. Así que, si usted tiene algún pariente que no ha encontrado, pase por la morgue para quizás pueda reconocer a su familiar. Isa Alvarado nos amplía. Así es, pues en los cuartos fríos del Departamento de Patología Forense hay más de 40 cuerpos no reclamados por sus familiares. Se tiene programado para finales del mes de julio realizar la tercera inhumación del año, donde se sepultarán 20 cuerpos pues no reclamados por sus parientes. Ya se hicieron 2 inhumaciones donde ya se han sepultado más de 40 cadáveres no reclamados por sus familiares. Se espera pues realizar esta tercera inhumación. La mayoría de estos cuerpos están aquí en los cuartos fríos en calidad de desconocido, ya que no ha sido posible su identificación por el método científico de huellas, y para realizar otros métodos científicos de identificación como serodontograma o ADN es urgente y necesario la presencia de un familiar, tanto para hacer cruce de información como toma de muestras laboratoriales. Continuamos con más información y no hay una regulación en cuanto al cobro a través de monederos electrónicos. Así lo denunciaron transportistas tras sentirse agobiados por estructuras dedicadas al cobro de extorsión. Según el informe, se drenan millones de lempiras al año por concepto de extorsión a través de esta modalidad, la cual han adoptado los grupos criminales. Han disminuido las muertes violentas en el rubro de transporte, pero no ha disminuido la paga de los 500, 600 millones. La pregunta es, ¿por qué no disminuye el recaudo del dinero de estas estructuras? Hemos denunciado que instituciones como la Comisión de Banco y Seguro, que regula los monederos electrónicos, no están haciendo su trabajo. La misma Policía Nacional menciona que hicieron unas detenciones en San Pedro Sula, donde en un monedero electrónico movían más de 25 millones. Oigan, ¿y qué hace la Comisión de Banco y Seguro? Vemos que la Policía Nacional, en conjunto con los transportistas, llevábamos una reforma que tiene una ley que ya existe, la ley de portabilidad, donde decía, ¿pero qué lo queríamos vincular? Con un correo electrónico, que en otros países se hace. Es una cosa solo de tramitología. Hoy en día, 2 años y medio de un estado de excepción, ¿por qué no se ha hecho? La pregunta es, ¿por qué estos funcionarios no quieren cumplir con lo que ya dice? No lo que dicen los transportistas. Lo que ya dice la ley. No, no estamos hablando de la policía. Si la policía está mandando las reformas que necesita herramientas para ser más efectivo y el Congreso Nacional no las aprueba, hagámosle la pregunta al Congreso Nacional. Bueno, y queremos informarles a ustedes de un penoso acontecimiento que se dio en la carretera que conduce al sur del país, mejor dicho, en Choluteca, en donde empleados del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre se fueron a golpes en pleno operativo. Resultaron heridos algunos de los miembros, lo que generó un tráfico de dimensiones
enormes en esta carretera muy transitada, en donde viene mucho producto, de hecho, del país vecino de El Salvador. Lo curioso es que fue entre ellos mismos, o sea, no fue ni siquiera con algún conductor de vehículo que se opuso a algún tipo de inspección, sino que entre ellos mismos se fueron a los golpes, dejando un saldo de personas heridas considerable. Ojalá y las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre hagan lo propio, porque deben de dar el ejemplo para que así nosotros, los ciudadanos comunes, no sigamos o imitemos eso que ha ocurrido. La Policía Militar del Orden Público, autoridades de la ATIC en conjunto con fiscales del Ministerio Público y agentes de esta institución procedieron con la incineración de 5.631 kilos de cocaína, equivalentes a casi 6 toneladas de droga. Dicho alucinógeno, de acuerdo a las autoridades, fue asegurado durante este año en 3 operaciones diferentes desarrolladas en distintos sectores del país. Las Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ha procedido a la incineración de 5.631 kilos de cocaína que fueron decomisados en 3 diferentes operaciones realizadas en diversos sectores del país. La primera operación se ejecutó el 9 de mayo, cuando se decomisaron 2.787 kilos en una operación realizada en alta mar. La segunda se efectuó el 21 de abril, cuando se decomisaron 2.835 kilos, siempre en operaciones realizadas en alta mar por parte de personal de nuestra Fuerza Naval. La tercera operación se efectuó el 18 de febrero, cuando se decomisaron 9 kilos de cocaína en una operación efectuada en Tocoa, Colón, donde se capturó a 4 personas que guardan prisión en los centros penales del país. ¿Alguna es un fuerte golpe que se le da al narcotráfico? Así es, esto es producto de las constantes operaciones que realizan las Fuerzas Armadas en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Se está fortaleciendo el escudo terrestre, aéreo y marítimo en el combate al narcotráfico. Se está focalizando las operaciones en sectores como, gracias a Dios, Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, El Paraíso, entre otras zonas del país. Finalizamos este espacio informativo invitándole a usted que esté pendiente de las redes sociales de BTV Somos Todos para que forme parte de esta gran comunidad. Así es, gracias Katherine. No sin antes, hace unos momentos les mostrábamos a ustedes un video penoso en donde empleados del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre se fueron a golpes, esto en la carretera a Valle, y que ha dejado heridos, y fue entre ellos mismos, como podemos apreciar en las tomas. Sin embargo, El presidente de esta institución, quien ha hecho pues también público a través de su red social de X, Rafael Barahona, quien se ha manifestado sobre los actos bochornosos realizados este día 13 de junio en Salamá Valle por empleados del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, sin excepción serán llamados a las audiencias de descargo y seguirán los procedimientos administrativos conforme a ley. Eso ha dicho Rafael Barahona, quien es el responsable o el titular del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre después de este acontecimiento. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en nuestra emisión estelar a las 7 de la noche. Que tengan una muy productiva tarde. Con permiso.